Señor, abre mis labios. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Su fruto nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Por el dolor de que te abrace primero amablemente, lleno de flores, pues que te tenga miedo mi rojo, poco a poco me enlace, y que mi vieja sombra se derrame a tus pies. Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Mi culpa, tengo siempre
más razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que la culpa nací, el pecador me consiguió mi madre. El justo a un corazón sincero, que en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, que la ley más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu lisa, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querría. Alégrate, Jerusalén, porque en ti serán congregados todos los pueblos. Anuncien todos los pueblos sus maravillas, y alaben a sus elegidos en Jerusalén, la ciudad de Santo. Por las obras de tus hijos te asombrará, pero de nuevo se compadecerá de los hijos de los justos. Confiesa de mi gloria, Señor, y bendice al Rey de los siglos. Para que de nuevo sea en ti edificado su tabernáculo con alegría. Para que alegre amor hacia los desdichados por todas las generaciones y generaciones. Brillarás tu luz de lámpara y todos los confines de la tierra vendrán a ti. Pueblos numerosos vendrán de lejos al nombre del Señor nuestro Dios. Trayendo ofrendas en sus manos, ofrendas para el Rey del Cielo. Las generaciones de las generaciones resucitarán en ti, y benditos para
para siempre todos los que te aman. Aleluya y exaltaremos por los hijos de los justos, que serán condenados y al Señor de los justos bendecirá. Dichosos los que te aman, en tu paz se alegrará. Jerusalén con zafiros y esmeraldas será reivindicada. Con piedras preciosas sus muros y con oro puro sus torres y sus almenas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, de los siglos. Amén. Alégrate, Jerusalén, porque en ti serán congregados todos los pueblos. Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensajero a la tierra. Glorifica al Señor Jesús. En tus fronteras se sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza, hace caer el hielo como migajas y por el frío congela las aguas. El día una hombre y se derrite, sopla su aliento y corre. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, y les dio a conocer sus maldades. Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí.
la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará en su alto. Bendito sea el Señor. Casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. En la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Confiados en Dios, que cuida con solicitud de todo lo que ha creado y redimido con la sangre de su Hijo, invoquémosle diciendo: escucha, Señor, y ten piedad. Escucha, Señor, y ten piedad. Dios misericordioso, asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad y haz que busquemos siempre cuanto hay de verdadero, noble y justo. Escucha, Señor, y ten piedad. No nos abandones para siempre, por amor de tu nombre. No olvides tu alianza con nosotros. Escucha, Señor, y ten piedad. Con alma contrita y espíritu humillado, te seamos aceptos, porque no hay confusión
para los que en ti confían. Escucha, Señor, y ten piedad. Tú que has querido que participáramos en la misión profética de Cristo, haz que proclamemos ante el mundo tus maravillas. Escucha, Señor, y ten piedad. Dirijámonos al Padre con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, tu gracia abundante, para que nos ayude a seguir el camino de tus mandamientos y así gocemos de tu consuelo en esta vida y alcancemos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve, oh Reina, Madre de Dios. Cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
manifiesto de un largo caminar. Danos un corazón grande para En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por Eva Salas Arroyo, difunta, 2 años 7 meses de su partida a la casa del Padre. Vamos a orar también por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos. Es viernes primero, viernes dedicado al corazón de Jesús. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón grande, como lo hemos cantado ya, un corazón grande para amar, un corazón grande para luchar por el progreso y el desarrollo integral de este país, que vaya por caminos de justicia, de paz y de verdad, bajo la protección de nuestra Señora Santa María de Guadalupe. Ahora, con humildad y sencillez, vamos a pedir perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo
y nos encendamos con el amor que lo inflama, para que configurados a imagen suya merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que por ella algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Acuérdense de los que están presos, como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la cárcel. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir. Que todos tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida conyugal irreprochable, porque a los que cometen fornicación y adulterio, Dios los habrá de juzgar. Que no haya entre ustedes avidez de riquezas, sino que cada quien se contente con lo que tiene. Dios ha dicho: nunca dejaré ni te abandonaré. Por lo tanto, nosotros podemos decir con plena confianza: el Señor cuida de mí. ¿Por qué les he de tener miedo a los hombres? Acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios. Consideren cómo terminaron su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Porque el Señor me procuró en mi refugio, en los tiempos aciagos, me esconderá en lo oculto de su tienda y él me pondrá a salvo. El Señor es mi luz y mi salvación. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No me abandones ni me dejes solo, mi Dios y Salvador. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, aleluya.
los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, y a sus oficiales, y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven. Y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre.
Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, la figura de Juan el Bautista es admirable por su ejemplo de entereza en la defensa de la verdad y su valentía en la denuncia del mal. El Evangelio que hemos escuchado nos habla precisamente de la muerte violenta del Bautista, porque quiere dejar claro que en el destino del precursor se anuncia ya el destino de Jesús mismo. El pasaje en la lectura de Marcos viene a continuación de la misión de los discípulos. Juan anuncia el nuevo reino sin los recursos de este mundo y contra los gustos de este mundo. Es el verdadero apóstol, transparente a su mensaje y que acepta gustoso desaparecer ante aquel a quien él anuncia. Él lo decía: es necesario que yo disminuya, que yo venga menos, para que él aparezca. Juan, humilde, valiente, recto, es un mensajero ejemplar en todo, porque denuncia el pecado, va por delante con la verdad que anuncia a todos, fariseos, soldados, publicanos, el pueblo en general, y predica la caridad, la justicia y el pacifismo. Y muere por predicar la justicia y la verdad. Juan Bautista, el precursor, era el amigo del novio, y por este amor profundo no le importa perder la vida. Recordemos, mis hermanos, Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, hijo de Herodes el Grande, el asesino de los niños de Belén, se había separado de su legítima esposa y vivía en público, en concubinato con Herodías, la esposa de su medio hermano Filipo, y a la vez su sobrina. No te es lícito vivir con la mujer de tu hermano, le decía Juan el Bautista a Herodes en su cara. En el corazón del hombre elegido de Dios, desde el seno de su madre Isabel, ardía el celo por la observancia de los mandamientos. Juan Bautista sabía que reprender a los poderosos era arriesgar la propia vida. De hecho, mis hermanos, miren, Herodes lo hizo encerrar en el calabozo de su castillo, casi inexpugnable, en Maqueronte, al oriente del Mar Muerto. Sin embargo, se le permitía a sus discípulos visitarlo y recibir sus consejos. Los mandó un día a que fueran a hacerle a Cristo la pregunta decisiva que lo inquietaba en su aparente abandono por aquel Dios a quien había consagrado su vida austera. ¿Eres tú el Mesías o debemos esperar a otro? Sabemos la respuesta de Cristo, que hace alusión a sus milagros mesiánicos y afirma que los pobres son evangelizados. Alaba a Juan el Bautista con las palabras: no hay entre los nacidos de mujer un profeta más grande que Juan, pero el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. En el espectáculo sangriento de la muerte del profeta inocente, vemos toda la perversión del hombre caído y sobre todo de la mujer sin Dios. Según la creación, en el plan de Dios, miren, la mujer está destinada al cariño, está destinada a la vida. Nosotros contemplamos esto en el rostro dulce, sereno y amable de nuestra morenita del Tepeyac, modelo de mujer fiel. Y aquí, mis hermanos, esta mujer se convierte en una bestia sanguinaria,
cuyos instintos feroces no conocen ningún límite. Vemos por una parte a Juan, que había proclamado a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por otra parte, la fiesta de Herodes con todas sus consecuencias: lujuria, cobardía, borrachera, injusticia y muerte, es decir, todos los pecados del mundo. El Evangelio, mis amados hermanos, el testimonio evangélico suele ir contracorriente, diríamos, de los poderes de este mundo. Y por defender los valores fundamentales de la persona, miren cuántos obispos, sacerdotes son perseguidos, cuántos mueren, cuántos sacerdotes han sido asesinados en nuestro país. Los laicos, hombres y mujeres, hombres de bien, que denuncian el mal, son perseguidos en todas partes. Por defender los valores cristianos de la vida, del amor, de la santidad, la Iglesia y muchos hombres de bien tienen que sufrir la oposición y el odio de la lujuria, de la soberbia, del poder, de las ideologías. Hay largas listas, mis hermanos, de causas por las que muchos mueren física o moralmente: caprichos, drogas, terrorismo, fanatismos políticos o ideologías, intereses económicos, impunidad, injusticias, corrupción. Estos hechos denuncian debilidad en unos, complicidad en otros y a veces silencios culpables. Mis amados hermanos y hermanas, ¿cuántos son los hombres rectos y valientes como Juan? ¿Seremos nosotros, hermanos, como Juan el Bautista? ¿Con qué frecuencia, exactitud y sinceridad levantamos voces contra tanto atropello? Cuestionémonos a la luz de esta palabra que Dios nos regala hoy. Muchas veces no pasan de ser las cosas que escuchamos, declaraciones oportunistas. Quienes lo hacen por convicción se exponen a morir. Ese fue, mis hermanos, el destino de Juan Bautista y de todos los precursores de Jesús, porque ese fue precisamente, ¿verdad?, el destino de nuestro Salvador. Este es el destino de los verdaderos profetas. Juan Bautista, mis hermanos, defendió especialmente la santidad del matrimonio. Hoy la carta a los Hebreos nos exhorta precisamente, ¿verdad?, a valorar la hermosura, la grandeza del matrimonio. Y Juan por eso murió, defendiendo especialmente la santidad del matrimonio. También la Iglesia de nuestros días, nosotros que somos la Iglesia, debemos continuar dando este testimonio y decir con claridad: no te es permitido. Recordemos nuestro querido San Juan Pablo II, cuántas veces nos iluminó sobre la belleza del matrimonio, sobre la importancia de proteger y promover a la familia. Él decía: es verdad que la estabilidad y la santidad del matrimonio están amenazados por las nuevas ideas y por las aspiraciones de muchos. El divorcio, introducido por cualquier motivo, inevitablemente cada vez resulta más fácil de conseguir y gradualmente se acepta como un hecho normal de la vida. La gran posibilidad de conseguir el divorcio en el campo de la ley civil hace cada vez más difícil para todos los matrimonios estables y duraderos. El Papa nos decía: ten en alta estima por la maravillosa dignidad y gracia del sacramento del matrimonio. Prepárense para el mismo concelo. Ahora crean en el poder espiritual que este sacramento de Jesucristo ofrece para reforzar la unión matrimonial y superar todas las crisis y problemas de la vida entre dos.
Un verdadero amor y la gracia de Dios jamás, jamás podrán permitir que un matrimonio se convierta en relación egoísta de dos individuos que viven unos junto al otro por los intereses propios de cada uno. Hasta aquí las palabras del Papa San Juan Pablo II. Y hermanos, el pasado mes de marzo, el Papa Francisco publicó la exhortación apostólica posinodal Amoris Laetitia, la alegría del amor, precisamente sobre el amor en la familia, que recoge los trabajos de los sínodos de los obispos de los años 2014 y 2015 sobre el matrimonio y la familia. Los invito, los exhorto a que lean muy despacito, muy detenidamente, y estudien y profundicen esta exhortación apostólica. El amor que Dios quiere entre los esposos es estable, fiel, maduro, con la apertura al milagro de la vida en el que colaboran con el mismo Dios. Leamos también, mis hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla precisamente sobre el matrimonio en el Señor. Y miren, ahí valora el matrimonio cristiano desde su simbolismo del amor de Dios a Israel y sobre todo del amor de Cristo a su esposa, la Iglesia. Que Santa María de Guadalupe, nuestra dulce reina y madre, interceda como en las bodas de Caná por aquellos que están sufriendo y sienten que se les está acabando el vino del amor, de la alegría, y solo está quedando el agua insípida de su humanidad. Que invoquen a la Señora del Cielo, ella intervendrá. Es importante la presencia de la Virgen María, como en Caná de Galilea, en la vida de los matrimonios, en la vida de la familia, porque ella nos dejó su última palabra, su gran palabra: hagan lo que mi hijo les pida, hagan lo que mi hijo les diga. Es decir, tengan fe en él, escuchen sus palabras, guárdenlas en el corazón, comprométanse con ella hasta dar fruto. Mis amados hermanos, que la fe ilumine toda nuestra vida. Entonces, el agua insípida de nuestra humanidad se volverá a cambiar en un vino exquisito, el vino exquisito del amor, del perdón, de la reconciliación. Que la Señora del Cielo esté siempre a nuestro lado para que interceda y para que nos enseñe las palabras de su Hijo Jesucristo. Amén. Conscientes de que sin la ayuda de Dios no podemos nada, dirijamos nuestras súplicas insistentes al Señor. Unámonos y a cada una de las peticiones digamos con fe y esperanza: concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por los militantes cristianos, por las comunidades en las que trabajan, y por los que empiezan a abrirse al Evangelio, oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por los niños que acaban de nacer, por los que dan sus primeros pasos por la vida, por los adolescentes y por los jóvenes, por los adultos y por los ancianos, oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por los que sufren largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad, oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por nuestros amigos y por nuestros enemigos, por todas las intenciones que han sido encomendados a nuestra oración, oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que Dios nos dé hoy fuerza en el trabajo y dirija nuestro progreso y perfeccione las obras de nuestra jornada, oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu.
por Eva Salas Arroyo, difunta a los 2 años 7 meses que Dios la llamó a su presencia. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Todo esto, Padre, te lo decimos por intercesión de Santa María de Guadalupe y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lávame, Señor, de mis culpas y quede yo limpio de todos mis pecados. Gracias. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu unigénito, concédenos que, unidos íntimamente a Él, te ofrezcamos una digna oblación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro,
el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz, e hizo salir sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la Iglesia, para que todos los hombres atraídos hacia el corazón abierto del Salvador pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos gozosos cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna.
y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, llenos de gozo porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. El Espíritu, la paz sea contigo, Leo. Te bendiga, Leo. Amén. Luisito, la paz sea contigo. La paz, por Señor. La paz sea contigo, Diego. Y con tu Espíritu. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias, Señor, por tu
cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, cuerpo por tu cuerpo. Cuerpo de Cristo. Solo los que quieren el corazón puro. Cuerpo de Cristo. Subir al monte del Señor. Gracias, Señor, por tu cuerpo hecho. Gracias, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Pueblo peregrino que usas la patria, yo soy de los cielos, hermano. Oremos. Habiendo participado de tu sacramento de amor, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, configurados con Cristo en la tierra, merezcamos compartir su gloria en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y con esta bendición final, bendigo a todos, especialmente a nuestros hermanos ancianos y enfermos, que han hecho un gran esfuerzo por llegar a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Bendigo a los niños pequeñitos que le traen a presentar a Santa María de Guadalupe. Bendigo sus imágenes, sus objetos de verdadera devoción. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día todos. Gracias.